quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver. Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. Tus preguntas lejos nos pueden llevar. Muy bien. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Porque hay muros donde voy. ¿Qué es amor y amistad? Mis preguntas no acabarán. ¿Qué es el miedo que nos hace reír? Porque no quiero mojarme si me encanta la ducha. Porque así no asá. Porque este no es de allá. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y cuál es la gran pregunta? Sí. ¿Cuál es la gran pregunta? Mascotas. ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Félix! ¡Wow! Parece que tienes una nueva mascota. ¿Qué es una mascota? Una mascota es un animal, Hugo. ¿Como un gato? ¿O un perro? ¿O un pájaro? ¡Hola, Hugo! Las mascotas viven con nosotros. Y les ponemos nombres. ¿Misifú? ¿Bigotes? ¿Señor Winky Tinky Fluffy Tú? ¿Platón? Y también los cuidamos. Entonces, ¿cualquier animal puede ser una mascota? Algunos animales son muy grandes para tenerlos en tu casa. Ella va a necesitar un sofá más grande. Y algunos animales son muy salvajes. Algunos animales son muy, muy... ¡feroces! O muy asquerosos. Pero igual pueden hacer que algunas personas sean felices. Ellas confían en nosotros. Y nosotros las amamos. Y las cuidamos. Y les damos la comida correcta. Pero mi mamá y mi papá hacen todas estas cosas por mí. ¿Eso hace que yo sea su mascota? ¡Ey, detente! Creo que las mamás y los papás hacen lo mismo por nosotros, pero no somos sus mascotas. Pero somos animales. Pero somos animales humanos. ¡Deténganse ya! Y eso es diferente. ¡Sócrates! ¡Platón! ¿Dónde están? Los animales humanos escriben y pintan cosas. Los animales no. ¿Por qué no miran por dónde van? Los animales humanos usan el lenguaje para decir todo tipo de cosas complicadas. Lo siento, Oscar. Solo los animales humanos se preocupan por la naturaleza. Los animales no. ¡Sócrates! ¡Platón! Los animales humanos pueden hacer un montón de cosas que los animales ¡alto! No. ¡Despacio! ¡Van a tener un accidente! ¡Platón! ¡Sócrates! ¡Ahí están! ¡Los he estado buscando por todas partes! Pero ¿y qué pasa si hay algo que puede hacer todo lo que hacen los animales humanos? Pero incluso mejor. ¿Podrían tenernos como sus mascotas? Yo creo que lo llamaré Misifú. Fíjate. ¿Tú qué piensas?